Le pido a Dios que te bendiga y que abra una puerta para que bendiga a tu familia y para que bendiga a tus hijos. Escucha bien esta palabra de profecía. Sobre tu vida acontecerá que si honras a Dios, vendrá un milagro sobre tu casa. Vendrá un milagro sobre tu vida y tu familia será impactada con la gloria del Señor. La bendición de Dios llegará a tu vida y la bendición será tan grande y tan enorme que va a cancelar todos los momentos tristes, todos los momentos de dificultad, todos los momentos, aleluya, de amargura, serán cancelados por la gloria de Dios. Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir. Y yo creo que en esta misma semana la bendición de Dios tocará tu puerta. Así como el Señor llenó los graneros de la mujer de Sarepta de Sidón, así también tu hombre, tu mujer, recibirás la gloria de Dios. Porque las personas que tienen fe como tú, en cualquier momento son visitadas por la bendición de Dios. La Biblia enseña claramente que la mujer de Sarepta de Sidón recogía un leño para hacer la última torta para ella y para su hijo. Entendemos que había una escasez grande en aquel lugar. Entendemos que había una dificultad de escasez. No había qué comer. Los cielos estaban cerrados. Quizás estás pasando por estos momentos y nadie lo sabe. Quizás estás pasando por una necesidad donde necesitas de que los cielos sean abiertos a tu favor. Aleluya. Pero hoy en el nombre de Jesús profetizo y le pido al cielo que escuche mi voz, que escuche mi oración. Y que esa persona que está viendo este video, esa persona que está viendo esta publicación y que va a honrar el ministerio, le pido a Dios que abra los cielos, que te sustente, aleluya, que saque de donde no hay como Él lo sabe hacer para bendecir a sus hijos y que te abra una puerta de empleo a ti, a tus hijos, a tus padres y a tus familias en el nombre de Jesús. Y que aún tus amigos sean bendecidos, porque cuando Dios bendice, bendice en grande. Y yo creo que la bendición que vendrá para tu vida será una bendición eclesiástica, como dice Números capítulo 3. La bendición de Dios inundará tu casa, inundará tu granero, aleluya, romperán las fuentes de bendición sobre tu vida. El cielo se derramará en gloria sobre ti, porque yo creo en un Dios que procesa, y el proceso es bueno, porque el proceso es lo que Dios utiliza para multiplicarnos, para levantarnos y para fortalecernos. Pero yo creo también que el proceso va a pasar en tu vida y que llegará el momento de fructificación, el momento de multiplicación. Esto es una palabra, maná del cielo, que cada día te doy. El Señor está contigo, el Señor te va a bendecir. Séle fiel a Dios, busca su presencia. Más vale trabajar para la obra del Señor que trabajar para los hombres. Quizás has gastado tu juventud o tu vida trabajando para hombres y nunca has visto resultados de bendición. Pero si tú ahora te has dedicado a la obra, si tú ahora has puesto un granito de tu fe en el Señor, aunque estés trabajando en lo secular, yo creo que la bendición llegará sobre tu vida. ¿Cómo estaba la mujer de Sarepta de Sidón cuando Jehová la visitó? ¿Cómo estaba aquella mujer? Ella mujer estaba viviendo un momento de crisis. Esa mujer estaba viviendo un momento difícil. Estaba Sarepta de Sidón en una crisis grande y aquella mujer anhelaba ver la gloria de Dios. Aquella mujer anhelaba ver la bendición de Dios. Era una mujer justa porque ella reconoció el profeta y vio a Dios a través del profeta. En los momentos más difíciles de tu vida verás a Dios. En los momentos de más dificultad en tu vida verás la mano de Dios. No te podrá limitar escasez, no te podrá limitar ruina, no te podrá limitar desierto, no te podrá limitar sequía. Si en tu ciudad no llueve, sobre tu vida va a llover. Si en tu ciudad no hace de mojar, no llueve, aleluya, en tu tierra va a llover, tu tierra se va a mojar, porque los frutos lo vas a ver. ¿Cómo? No sé, pero Jehová tiene poder para hacerlo. Dice la Biblia que aquella mujer reconoció al profeta, pero el profeta le dijo: dame de beber. Y ella fue corriendo y le buscó de beber. Primero, honró al profeta. Segundo, creyó en el profeta. Y tercero, aunque no tenía nada más que un puñado de harina para ella hacer una sola torta, no la dedicó primero a ella o a su familia, sino que la dedicó al Señor. Que tus primicias sean para Dios. Que tus primicias de tus frutos, de lo que tú tienes,
sea para Dios, porque eso es lo que va a mover, eso es fe, y esa fe va a mover de que los cielos se abran. Eso se llama honra. Y la gente que honran los ministerios, la gente que honran a los hombres y las mujeres de Dios, son bendecidos en gran manera. Escúchame bien lo que te voy a decir, mujer. Escúchame bien lo que te voy a decir, hombre. Sobre tu vida llegará un impacto del cielo. Sobre tu vida llegará un impacto de Dios. Así como la mujer de Sarepta de Sidón recibió milagro, tú también recibirás un milagro del cielo. Tú también recibirás un milagro de Dios. Y el impacto del cielo caerá sobre ti. Y los cielos se abrirán y nunca más tendrá necesidad de lo que te hizo falta. Dios mío, alguien tiene que comentarlo. No me hará falta jamás lo que hoy me hace falta. No me hará falta jamás en mi casa, ni en mi tinaja, ni en mi habitación, ni en mi hogar, lo que hoy me está haciendo falta. Porque desde hoy en adelante voy a orar pidiéndole al Señor que restaure, que vivifique, que levante y que me bendiga. Sobre todo glorificando su nombre. Aleluya. Aquella mujer reconoció, le dio las primicias al profeta, y el profeta le dijo: mujer, por cuanto tú has sabido honrar a Dios y has reconocido mi llamado, aleluya, y has reconocido y has escuchado la voz de Dios a través de mí, le dijo el profeta: en tu casa no escaseará ni la harina, ni el aceite, ni el pan tampoco. Prepárate, porque no va a escasear lo que hoy hace falta. El cielo se abrirá para tu vida. Y yo creo que en estos mismos días habrán cambios de gloria, habrán cambios de bendición sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre la vida de tus hijos. Recibirán un impacto de Dios. Yo creo en un Dios que a veces el proceso es duro. Sí, es duro. A veces duele, o todo el tiempo mayormente duele. Pero cuando Dios dice: ya, hijo mío, yo voy a abrir los cielos para bendecirte. ¿Sabe qué pasa? Cuando los cielos se abren, recibimos bendiciones grandes de Dios. Recibimos el respaldo, la unción, y la sequía se va. Por eso yo creo que la sequía de tu casa se va a ir. Porque la gloria de Dios caerá sobre los tuyos. La gloria de Dios caerá sobre tu vida. Yo le creo a Dios. Esto es por fe. Esto es por fe. Yo le creo al Señor. Tu fe debe de estar positiva. Tu fe debe de estar conectada al cielo. Tu fe debe de estar conectada a Dios. No puedes dudar lo que has creído. Lo que tú has creído, lo que tú has creído, lo que tú le has pedido a Dios, lo vas a ver cumplirse en tu vida. Porque Dios no falla. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la mano de Dios glorificándose en tu vida y en tu casa. Dios no miente. Dios sabe lo que está haciendo. Prepárate, porque el milagro y la bendición de Dios llegará sobre tu vida. Voy a orar. Pero antes comenta: se abrirá los cielos sobre mi vida. Se abrirá los cielos sobre mi casa. Coméntalo. Activa la fe de alguien. Coméntalo. Se abrirá los cielos sobre mi vida y sobre mi casa. Y no escasearán ni la harina ni el aceite. Porque Dios hoy va a suplir. Esto es por fe. Tú debes de creerlo. Hacía mucho tiempo que la bendición no llegaba sobre tu vida. Va a llegar, porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Déjame orar por ti. Te pido que compartas el mensaje. Compártelo en tu Facebook. Sí, compártelo en tu Facebook. Predica la palabra. Así como Dios te ha ministrado, ministrará un familiar tuyo. Da por gracia lo que por gracia tú has recibido. No te avergüences del evangelio. Y comparte la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazareno. Aleluya. Voy a orar. Señor, toma el dominio y el control en esta vida. Sustenta a tu siervo. Sustenta a tu sierva. Rompe las ataduras y la cadena. Quebranta, Señor, toda maldición de miseria. Padre, y abre puerta, te lo pido, como tú has abierto en mi vida. Bendice a los que me bendicen. Honra a los que me honran. Apoya a los que me apoyan. Y multiplica aún lo poco que muchas personas bendicen a este ministerio. Te lo pido, Dios, escucha a tu siervo, como siempre lo haces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por bendecir el ministerio. Le pido a Dios que cada bendición que tú hayas enviado a este ministerio se te sea multiplicada por 100. Que Dios abra la puerta para bendecirte, para sustentarte y para multiplicarte. Soy tu hermano Stanley Medina. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte el mensaje. Esto emana del cielo.
una palabra de gloria diario. Dios te bendiga.